Saludos, muchachos. Vamos a echar un ratillo. De vez en cuando los científicos sacan a la luz, digamos, un supuesto nuevo descubrimiento. En esta ocasión, el descubrimiento supuestamente ha sido unas nuevas ondas gravitacionales, dicen. Unas ondas que se mueven por el universo, igual que, bueno, se mueven las ondas de que tiras una piedra al agua y hace estos redondalitos que se va extendiendo. Pues en realidad lo que nos cuentan es como que, bueno, en el universo todo está lleno de ese tipo de ondas, pero no solo al nivel, digamos, de lo que percibimos normalmente, puesto que dicen que hay un tipo de ondas, ya digo, estas ondas gravitacionales, que pueden cambiar el tiempo y el espacio. Todo esto, bueno, en muchas ocasiones a mí me hace ver que quizá lo que quieren es, de una manera un poco haciendo el paripé, hacernos que nos creamos que quizá conocimientos que ya se tenían desde la antigüedad y que los sabios nos dejaban sus apuntillos con sus cuentos, quizá muchos de ellos era la única forma que tenían de expresarlo. Recordad cómo, bueno, se quitaron del medio a Sócrates por explicar las cosas de una manera distinta, por intentar hacerle ver a la juventud que nada es tan solo como parece. Ya digo que, bueno, todas estas ondas gravitacionales nos meten en un mundo de posibilidades. Hay una parte que nos cuentan o como nos la quieren contar, y otra que quizá, bueno, como os digo, los que nos gusta leer, investigar, estudiar a nuestra manera, pues bueno, vamos viendo las cosas de otra forma. Y como decían, bueno, incluso los anuncios de hace ya mucho tiempo, pues quizá todo es eco, eco, eco. Las ondas gravitacionales. Unas ondas que, bueno, simulando, como veis, las ondas que hace el agua en el mar, que mueve los barcos, mueve muchos tipos de, digamos, de cosas. En realidad, daros cuenta que esto de las ondas gravitacionales se debe a que, presuntamente, todos los cuerpos del universo emiten, digamos, muchos tipos de ondas. Unas, bueno, pues quizá las podamos entender, ya digo, por ejemplo, como estas cebollitas en vinagre, pues aquí veis que si tiro una, pues se mueven todas, o sea, pues cada una emite, digamos, un tipo de ondas distintas que, bueno, incluso luego se van sumando unas a otras, formando otras nuevas. O sea, pues supuestamente, al igual que esa cebolla, en ese gran caldo, en ese gran mar primigenio, por ejemplo, que podríamos decir, como muchas leyendas, que es el universo, pues cualquier cuerpo, cualquier masa, dicen, emite muchas, digamos, muchos tipos de ondas. Y claro, cada tipo de onda se puede emitir en una frecuencia determinada. Unas, ya digo, unas las podemos ver, las podemos notar, como esas ondas que hace, ya digo, al tirar algo en el agua. Pero hay otras ondas que, bueno, quizá no sean tan fáciles de advertir. Por ejemplo, ya digo que al tirar esta cebollita en el agua, nosotros vemos quizá esas ondas, aquí no sale muy bien eso de los circulitos estos que salen, porque al haber muchos cuerpos, unos paran las ondas de otros, o sea, todo afecta, en las ondas todo afecta. Un cuerpo puede emitir, digamos, unas ondas, por ejemplo, un supuesto lejano planeta puede emitir un tipo de ondas que nosotros pudiéramos reconocer, pero quizás chocan contra otro cuerpo que hay delante y ya no vemos lo que hay detrás, porque esas ondas con las que podríamos recibirlo ya no existen. Ya digo que todo esto se puede mirar a muchos niveles. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, nosotros vemos, ya digo, de que tiramos algo en un cubo de agua, por ejemplo, vemos o a un charco o al lago, vemos esas ondas que se esparcen. Pero al igual que vemos las de la superficie, en el interior se producen otro tipo de ondas dentro del agua. Y al igual, quizá, también podemos entender que también hay un tipo de ondas debido a, bueno, ese
golpe, que bueno, nosotros lo vemos pequeño, pero imaginaros que fuera una gran roca en, digamos, en mitad de un lago, evidentemente también habría muchas ondas en el aire. Nosotros no la apreciamos con una piedrecita, pero con ese ejemplo podemos ver que también habría muchas ondas en el aire. Y claro, luego podemos ver que según ese caldo, por ejemplo, esa masa, digamos las condiciones que tuviera, ese aire podría ser, bueno, llevar una cosa u otra. Imaginaros que no es igual esa misma piedra en un lago a 0 grados que en, digamos, en un puchero de agua que esté a 100 grados. O sea, ¿por qué? Porque el agua fría, al moverse, esas ondas van a enfriar el aire que hay, digamos, más a los alrededores, mientras que el agua caliente va a hacer justo lo contrario, por decirlo de alguna manera, va a subir la temperatura del ambiente. ¿Y a qué vamos con esto? Pues con esto vamos a un tipo de cuestión que podemos ver muy fácil, por ejemplo, en la velocidad del sonido. El sonido, al igual que esas ondas en el agua, se reproduce más o menos por eso, según en qué medio. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, conciencia normalmente de que el sonido se extiende a unos 1200 y pico kilómetros por hora. Pero claro, eso es en la atmósfera y con unas condiciones, digamos, adecuadas. O sea, por ejemplo, si es a 20 grados y a tal punto de humedad y tal, pues con esas condiciones, digamos que se propaga el sonido a esa velocidad. Pero si le cambias, por ejemplo, la temperatura, la humedad y tal, cambia automáticamente. O sea, puede subir o bajar. Daros cuenta que incluso en el agua el sonido, pues evidentemente también se puede, digamos, extender igual, incluso a más velocidad que en el aire. Daros cuenta que incluso, o sea, si subes la temperatura tanto del aire como del agua, lo que es el sonido se propaga a una velocidad mayor. Con cada grado que va aumentando el agua o el aire, la velocidad, digamos, del sonido va aumentando también. ¿Y qué vemos con esto? Pues vemos también con esto que, por ejemplo, al margen de ese, digamos, de esa velocidad que aumenta, incluso con sustancias como la sal, en el agua del mar, se extendería a una mayor velocidad que en el agua dulce. O sea, todo esto nos hace ver que según el medio, digamos, la calidad del medio, pues evidentemente con esas propiedades se va a difundir una u otra onda. Ya digo que, por ejemplo, en el agua, aproximadamente unos 1500 kilómetros por hora se podría propagar el sonido. En materiales, por ejemplo, como la madera, duplicaría, más de duplicaría, se acercaría casi, bueno, a los 3700 kilómetros por hora. El sonido se propagaría en la madera. Pero es más peculiar ver que, por ejemplo, en piedra, hormigón y demás, llegaría a niveles superiores a estos, e incluso en metales, por ejemplo, como el aluminio, llegaría a los 6400 kilómetros por hora. O sea, el medio, las circunstancias y la composición del medio alteran sobremanera, digamos, cómo se esparcen las ondas y cómo afectan las ondas. O sea, no afecta igual una onda, como ya digo, que pueda provocar una gran piedra en un lago, que las ondas que pueda provocar, por ejemplo, un martillazo en un yunque de hierro. O sea, son totalmente distintas. Unas, por ejemplo, van a provocar aire y, bueno, ya digo, la temperatura que pueda tener esa agua, humedad, y otro va a propagar sobre todo sonido que va a salir muy afuera de lo que es ese mismo yunque, que incluso va a ejercer de amplificador de ese sonido. Pero ya digo que todo esto nos hace ver distintas cuestiones. Daros cuenta que todo esto lo basan en que,
dicen los científicos, en que todas estas ondas provienen sobre todo de los cuerpos de las materias. Y estos mismos científicos, luego, según otras muchas investigaciones, nos hacen deducir que, bueno, en realidad la materia no existe, que quizá todo se debe, digamos, a una energía que compone todo y que, como ya decían, ya digo, los antiguos, que no es solo el que la ciencia de hoy lo corrobore, es que eso, que todo es vibración, en el universo todo es vibración y esas vibraciones se alteran, pues bueno, como esa frase que corre, bueno, entre nosotros desde hace mucho tiempo, eso de buenas vibras, pues eso. Las vibras no son solo lo que quizá podemos ver, como lo que puede hacer el agua. También hay cosas que es, aunque no lo veamos, como esas ondas que pueden propagarse por el aire, con esa misma chinita en el agua, ya digo. Pero al margen de eso, hay una cosa que nos debe hacer ver que todo va mucho más allá, ya digo, de la materia. Digo que estos científicos que, bueno, nos dicen que todo esto proviene de la materia y que al mismo tiempo nos hacen ver que la materia no existe, nos dicen que estas ondas gravitacionales, incluso, o sea, no son ondas que simplemente cambien, digamos, lo que nosotros vemos como físico, como materia, sino incluso que puede cambiar, digamos, las nociones del estado del tiempo y el espacio. O sea, el espacio y el tiempo, hay ondas que las pueden cambiar, ya digo, quizá como esas vibras que nos hacen cambiar de humor, quizá como esas ondas que de una u otra forma le empiezan a cambiar, digamos, a las plantas, como este perejil, que tras estar aquí, bueno, un par de mesecitos en los que la escasez de luz, la escasez de un tipo de ondas le hacían, bueno, que venía aquí, tiraba dos o tres pellizquitos a unas poquitas hojitas que estaban empezando a salir y, bueno, lo dejaba pelado. Y estas ondas de la primavera le están empezando a hacer cambiar, está empezando a cambiar su estado. O sea, hay muchos tipos de ondas y muchos tipos de cambios, hay muchas formas en las que un tipo de ondas pueden afectar a la materia, a la vida o incluso a la conciencia, ¿por qué no? Y aquí tenéis, por ejemplo, bueno, un dibujo más o menos de lo que podría ser la Tierra y, bueno, las distintas capas que lo envuelven. Capas que podemos ver que, bueno, van desde temperaturas bajo cero a temperaturas de 800 grados. Eso simplemente con las más oficiales. Luego, al margen de, bueno, las capas como la troposfera, la exosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera, podemos ver que capas como esos cinturones de Van Halen, que hay más de uno, o sea, hay un tipo de cinturón y luego otro más grande y más alejado de la Tierra. Esa capa que podríamos ver también que podría hacer la capa de ozono. La capa de ozono y, sobre todo, la gran capa electromagnética que envuelve a todas ellas. Aquí podemos ver que, bueno, quizás sean un tipo de ondas consecuencia de esa masa que dicen que es la Tierra. Quizá, incluso, como os he dicho, todas influyan en todas. Todas existan gracias a la presión y la temperatura que hay en las que lo envuelven, que la envuelven. O sea, todo influye a muchos niveles. Ya veis, esto es un dibujo de, bueno, como el que desde que tiras una china a un estanque y salen esas ondas. Pero daros cuenta que, como el otro día os comenté, bueno, hace ya unos días, que un poco tiempo que no tocaba estos temas, en el pasado siglo se hicieron distintos proyectos, distintas operaciones, digamos, nucleares, digamos, un poquito secretas, que iban desde el inferior de la Tierra, bajo tierra, a en lo alto, en la atmósfera. Esa operación Argus, que, bueno, más o menos las investigaciones que hay nos señalan que podrían haber estado haciendo con energía atómica, llevando, digamos, distintas bombas
a detonar en unas u otras capas de estas que existen, a crear quizá otras alternativas, otras que les interesaran más, por bien por medio de valerse para ello, por digamos para las comunicaciones, para enviar algún tipo de energías, o incluso podemos ver que hoy en día, aunque bueno, hay mucha parafernalia en todo esto de los chin trails y demás, evidentemente eso es algo que tiran ahí. Me da igual, aunque fuese simplemente el combustible de los aviones, evidentemente ahí arriba se está creando una capa, porque mucha parte de, digamos, de esos restos de los que extienden los aviones, ya digo, sean contrails o sean chin trails, podemos ver que cae abajo, o sea, hay una parte de esa polución que hay ahí arriba que viene abajo, pero evidentemente otra se queda ahí arriba, y esa polución que envuelve la Tierra por medio de los chin trails también estaría formando una capa alrededor de la Tierra. Daros cuenta que con todo el, bueno, para mí timo este del cambio climático, bueno, nos venden la idea de que la polución que creamos en la Tierra por medio de las fábricas, los coches, los aerosoles y demás, pues se está creando una capa alrededor de la Tierra que evita que la radiación que emite de la Tierra, bueno, toda esa radiación que debería de salir si el cielo estuviera limpio, la atmósfera estuviera limpia de polución, pues esos rayos saldrían al espacio, dicen. Pero como hay una capa de polución, nos vuelve a reflejar, y dicen que eso es, digamos, el origen del calentamiento global. Ya digo que todo esto es una esta de circunstancias, porque daros cuenta que evidentemente esos chin trails también estarían, digamos, alimentando ese cambio climático, o esas capas, ya digo, como la que se, bueno, hizo con ese proyecto Argus, en una u otra capa electromagnética de las que hay alrededor de la Tierra se provocaban detonaciones nucleares para crear un anillo que al parecer se extendía por todo, o sea, dentro de ese mismo anillo se hacía otro anillo con esa energía nuclear, con esa radiación. Ya digo que todo esto es un poco un galimatías, porque evidentemente todo lo que hay aquí que pudiera salir encontraría una barrera, pero ¿y lo que viniese de fuera? Por ejemplo, podemos ver que los rayos del sol, evidentemente, si hubiesen unas capas que no fuesen naturales, tendrían una incidencia distinta, no vamos a decir inferior ni superior, distinta a lo que la naturaleza nos haría. O sea, es lo que os digo de la primavera y demás. O sea, daros cuenta que si le ponéis un plástico, digamos, por ejemplo, a la sombra, que no le dé el sol a una planta que necesite el sol, si la ponéis a la sombra, aunque le dé la luz, pero no directamente del sol, ya cambia su comportamiento, su crecimiento, su floración, todo, o sea, todo influye. Pues, y las capas, o sea, y las energías que vienen desde fuera, quizá como esas ondas gravitacionales. Daros cuenta que desde la antigüedad, ya digo, como esa, bueno, ese en el universo todo es vibración, que nos dicen, bueno, libros como el Kybalión, bueno, otras muchas historias relacionadas que nos avisan de que los sabios de la antigüedad quizás sabían, bueno, ya digo, secretos que hoy nos quieren vender como modernos, como modernas, modernos descubrimientos. Pero ya digo que, ¿y si hay algún tipo de ondas gravitacionales, por decirlo de alguna manera, de esas que pueden alterar el tiempo, el espacio? Pues ya digo, incluso la consciencia, que deben de entrar, ya sabéis, como ese día y esa noche que, bueno, cambia el comportamiento de las plantas, del crecimiento o de las personas, ya sabéis, la luz o la oscuridad nos hacen tener sueño o no. Por ejemplo, daros cuenta que hay muchas historias desde la antigüedad, ya digo, que, bueno, revelan esa llegada del otro lado. Muchos han vendido humo con el tema este de que si de Nibiru, que si un planeta. Daros cuenta que siempre mencionaban, además hay en numerosas leyendas, bueno, lo tienen representado con dioses, que es como representaban un poco los astros, lo que veían ellos, digamos, en el firmamento. Era su forma de representar quizá la llegada de, bueno, acontecimientos
astrales, por decirlo de alguna manera. Pero ya digo que, ¿y si unas ciertas ondas gravitacionales nos hicieran, al igual que hay ondas que hacen de cambiar, ya digo, a las plantas o a las mismas personas, desde el invierno a la primavera? Ya sabéis, la primavera, la sangre altera. Pues ¿y si hay algún tipo de ondas que nos haga, bueno, tener otro tipo de alegría, otro tipo de conciencia, otro tipo de visión o incluso otro sentido, algo de ver las cosas totalmente distintas, y hay alguien que no quiere que esa luz llegue a nosotros y, bueno, esté intentando hacer una burbuja artificial que, bueno, evite un aislante para esas ondas gravitacionales, por decirlo de alguna manera. Ya sabéis, todo esto son, como siempre os digo, cuentos. Mientras que no haga, bueno, un libro o una, o haga unos documentales más serios, pues ya sabéis, los cuentos de Macapeta, muchachos, el que los quiere ver y le gustan, pues eso, me alegro, y el que no, pues lo siento, muchachos, esto es lo que hay. Y como siempre os digo, y como decían los sabios, que todo es vibración, y si, bueno, como decían los sabios, el aletazo de las alas de una mariposa puede cambiar el mundo, imaginaros lo que puede cambiar, bueno, todo esto de las energías, los chintrails, las detonaciones atómicas en la atmósfera. Y bueno, muchachos, pues eso, que todo tiene una respuesta. Todo crea ondas. Sigamos creando ondas de conocimiento y de sabiduría. Al menos ese granito que tengamos cada uno. Y quizá entre todos consigamos, bueno, mejorar todo. Mejorar el conocimiento y la forma de ser que podemos ser de verdad, no a lo que nos obligan, bueno, quizá con esta capa, en esta conciencia en la que, bueno, no vemos más allá de nuestra nariz. Y bueno, no me extiendo más, muchachos, como siempre os digo, eso, que somos uno, que soy otro tú.